Hola, buenas tardes. Miren, hoy voy a preparar unos frijoles charros. Miren, ya tengo aquí todo ya preparado, todo picadito. Miren, todo, aquí está ya todo partidito, acomodadito ya, miren. Este es un cuarto de chorizo. Estos son 150 gramos de tocino. Esta es salchicha de esta de Winnie, para de hot dogs. Miren, es esta. Esta sí es, voy a ocupar toda la bolsa, son 340 gramos. Ay, permítame. No le veo bien, ¿eh? 12 onzas. Esta sí es, sí la voy a, la partí toda, la voy a usar toda esa. Miren, este son 150 gramos de jamón, que viene siendo este jamón. Y estos son 150, ay no, perdón. Estos son 150 gramos de salchicha, bolonia, mortadela, no sé cómo la conozcan, es esta, miren. Y este es el jamón. Tengo tomate, cebolla y cilantro. Esto es lo que voy a usar para los frijoles. Y pues nada más le vamos a poner sal aquí. Vamos a poner su sal. Bueno, vamos a empezar. Aquí tengo ya el sartén donde voy a hacer los frijoles. Vamos a hacer aquí nuestros frijoles charros. Voy a hacer poquitos, nada más aquí. Los frijoles los tengo cociendo en la ollita de presión, pero ya están. Ahorita ya voy a sacarles el vapor nada más mientras se cocina esto. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a poner primeramente el tocino. No le voy a poner nada de grasa porque el tocino viene muy grasoso. Vamos primeramente a poner el tocino. Son 150 gramos de tocino. Vamos a esperar que se nos cocine bien, que suelte su grasita. Y luego enseguida vamos a poner el chorizo. Vamos a poner aquí el chorizo ahorita y luego vamos a estar poniendo ingrediente por ingrediente. Esta receta de los frijoles charros ya la tengo en la página, más que es. Ahora voy a hacer muy poquitos. La que se hice muchos frijoles, hice un sartén muy grande. Y estos son poquitos, es poquito que voy a hacer nada más para comer. Bueno, miren, aquí ya soltó su grasita. Aquí mismo voy a poner el chorizo. Vamos a poner, este es un cuarto de chorizo. Este chorizo. Compré chorizo de. Este chorizo de res. No es chorizo de puerco. Pero ustedes pueden usar del que. Oh, sí, sí es de puerco. Pensé que era de. Sí es de puerco, miren. Es este. Sí es de puerco. Es que ahorita hice una discada que también con lo que voy a acompañar aquí. Y el chorizo que le puse allá, sí era de res. Y también esa receta que de la discada también la tengo en la página, por eso no se las grabé, pero es una otro tipo de otra clase de discada, nada más con carne molida, elote, chorizo, cebolla y tocino, nada más. No lleva estas otras ingredientes, las salchicha, jamón y todo eso, no lleva esa discada y está muy rica. También la tengo en la página esa. Bueno, aquí mismo vamos a agregar la cebolla. Esta es la mitad de una cebolla picada, así chiquita. La mitad. Así que se nos acitrone aquí poquito. Y luego ya para agregar los demás ingredientes. El jamón y las salchichas estas las voy a agregar al mismo tiempo todas. Nada más vamos a esperar que se nos cocine bien aquí el chorizo y la cebolla, que se nos acitrone. Y luego ya vamos a poner lo demás. Miren, este es el otro chorizo que utilicé para la discada. Este sí es de res, miren. Chorizo de res. Bueno, miren, ya la cebolla ya cambió de color. Ya vamos a agregar lo demás. Miren, vamos a agregar primeramente esta salchicha. Esta es la de salchicha de para hot dogs. Winnie, no sé cómo lo conozcan. Es esa. Y vamos a agregar la otra salchicha o mortadela o no sé cómo la conozcan. Ay, perdón. Mortadela.
mozzarella, salchicha, salchichón, no sé. Y aquí vamos a agregar también el jamón. Bueno, ahora sí, vamos a esperar a que se nos cocine muy bien esto, que se guise todo, y luego ya voy a agregar el tomate y luego ya enseguida los frijolitos. No voy a poner sal aquí ni nada, porque todo esto tiene sal. Les dije que iba a poner sal, pero no. Porque los frijoles también, pues ya saben que los cose uno con sal, y no voy a poner nada. Los frijoles están cocidos con sal y entonces todo esto trae su propia sal y pues no, después nos quedan saladitos los frijoles. De todos no voy a rectificar, ¿eh? De todos no rectifico la sal, les digo. Bueno, miren, aquí está ya todo cocinado, ya está todo listo, todo. Ya nada más falta el tomate. Lo voy a guisar aquí el tomate. Vamos a esperar a que se nos guise aquí poquito y luego ya vamos a agregar los frijoles, que aquí están ya cociditos. Miren, ay, cómo le hago para enseñarles. Miren, ahí los tengo. Aquí están ya, miren, bien calientitos. Ahorita vamos a agregar ahí. Estos nada más los cocí con sal, nada más. Bueno, miren, pues ahora sí ya vamos a agregar aquí los frijolitos. Aquí están ya. Están cociditos. Una bolsa con para acá. No tirar. Vamos a agregarlos aquí. A ver cómo queda de frijol. Voy a poner el caldito. Ya saben que los frijoles tienen que estar caldositos para que queden ricos. Con su caldito, pues así se comen estos frijoles charros. Ya saben que hay diferentes formas de hacer los frijoles. Cada quien los hace a su manera, a su estilo. Y esta es mi manera de prepararlos. A veces les pongo chiles enteros, así como toreados. Aquí mismo los que se frían aquí mismo en los ingredientes, pero ahora no les puse, ahora nada más así. Ahorita voy a hacer una salsa de jalapeño, así como con tomate. Miren, así, dejen ver cómo quedan. Con este es con lo que vamos a saber, porque a la hora de servir, cómo nos van a quedar. Les falta juguito. Ya está bien de frijol, nada más vamos a ponerle caldito para que nos queden caldositos. Miren, así. Ya están bien de frijoles y de caldo. Pero ustedes saben cómo les gusta, ¿eh? Si les gusta con más frijolitos, con más caldito, pues está bien. Así, yo pienso que así están bien ya de todo. Me agarro esto para acá porque está caliente. Ya aquí nada más vamos a agregarle el cilantro para que comience a hervir todo aquí y agarre su saborcito. Y ya es todo lo que llevan estos frijoles. Muy rico, miren. Bueno, vamos a esperar a que hiervan poquito, que estén hirviendo poquito para que se concentren los sabores aquí todos. Unos 5 minutos y ya le apago. Bueno, miren, aquí están ya nuestros frijoles. Miren, qué ricos. El chorizo no pintó tanto, pero miren, sí tienen chorizo, ¿eh? Muy ricos que quedaron. Bueno, ahorita ya les voy a presentar el plato de estos ricos frijoles charros. Déjenle apago aquí. Bueno, estoy calentando los tacos las tortillas para hacer los tacos. Miren, esta es la discada que les digo. Carne molida, tocino, chorizo,
cebolla y elote. Es todo lo que le pongo a esta discada. Está muy rica, ¿eh? Bueno, déjenme ya. Voy a prepararles el plato. Miren, aquí están ya nuestros frijoles charros muy ricos. Ya están listos, ¿eh? Como ven, es una receta fácil y quedan muy ricos. Miren, yo sé que los frijoles charros llevan chicharrón. Se preguntarán por qué no le puse. Aquí no les gusta con el chicharrón así ya. Sí tengo aquí el chicharrón, miren. Pero le ponen así encima cuando se lo sirven. Porque no les gusta que esté así como aguado. Ya ve que tiene que hervir el chicharrón ahí en los frijoles. Y aquí le ponen así, se lo ponen encima. Así les gusta que quede crujientito. Pero ustedes saben cómo lo preparan. Lleva chicharrón, ¿eh? Los frijoles charros llevan chicharrón. Miren, aquí están los tacos de discada que les dije. Y aquí está una salsa que tiene cebolla y cilantro para ponerle aquí a los tacos. Bueno, pues espero les guste la receta y la preparen. Ya ven que está fácil. Y me comenten. Y muchas gracias a todos por estar aquí en mi página. Y gracias porque siguen compartiendo mis videos. Ya saben que eso me ayuda mucho. Y muchas gracias. Bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias.